Excelente trabajo, caballeros. Las palabras del mensaje son correctas. Lo mandaremos en el embarque de las 7:43. Compañía Loma, Buenos Aires, Argentina. Fila alta de la remesa. Séptima caja a la derecha. ¿Está claro? Sí, señor Colby. Bien, muy bien. Excelente. ¿Salgan? Doctor Liskamp, es un honor. ¿Qué quiere de mí? Nada importante. Solo que me falta una pieza en este complicado rompecabezas. El factor X. No sé de qué está usted hablando. Sí lo sabe. Hablo de la más grande arma que jamás se haya desarrollado y que hace aparecer a la bomba H como el arco y la flecha. Nos falta un elemento solamente. Y está justamente en su cabeza. El factor X. Y yo lo quiero. Señor Corby, usted está loco. Lo obtendré aunque no quiera. Y mucho más con el tiempo. Usted es una valiosa adquisición, doctor Liskamp. No obtendrá nada de mí. Puede matarme si quiere. Oiga, no. Jamás me atrevería a matarlo. Es usted valioso para mi país. Tráiganlo, señores. Estarse preguntando cómo voy a sacar del país a una persona tan importante como usted. Me encantará enseñárselo. Activen el tanque de conversión. ¡No! ¡No! Oh, no se preocupe. No va a dolerle nada. ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡No! ¡Auxilio! Del mar. Con la actuación estelar de Richard Basehart y David Hedison. Hoy presentamos El Factor X. Actor invitado John McGiver.
Almirante, un mensaje radial para usted. Abierto, señor. ¿Quién es? No dio su nombre, señor. Dijo que era concerniente al factor X. Conéctelo a mi altavoz privado. Sí, señor, conectado. Almirante, secuestraron al doctor Liskomb. ¿Liskomb? ¿Quién es usted? Trabajo para el capitán Shire, oficina de inteligencia naval. Liskomb visitaba su instituto. Lo apresaron afuera y lo trajeron aquí. ¿Aquí? ¿Dónde es eso? ¿De dónde está llamándome? Estoy usando un transmisor de onda corta. Desde la oficina privada de... Siga, ¿qué oficina? Hola. Oiga, ¿está usted ahí? Aquí Nelson, responda. Está transmitiendo. Adelante. Es obvio que se trataba de un agente. ¿Cómo pudo emplearse aquí? Haré que se realice una investigación, señor. Es algo tarde, ¿no le parece? Otro error puede arruinar nuestra operación. No pasará otra vez, se lo aseguro. La voz de la radio identificó al almirante Nelson. El transmisor está sintonizado con la frecuencia del Sibiu. El nombre del capitán Shire fue mencionado por él. Shire, sí. Él es peligroso. ¿Dónde está ahora? Aquí está un informe de los movimientos de contrainteligencia. Zona del Pacífico, creo que es esta. ¿Menciona a Shire? Por el momento, él está en la base naval de Pearl Harbor. Avise a nuestra oficina. Si conozco a Nelson, le aseguro que pronto irá a Pearl Harbor. Y yo quiero que ambos mueran. Sí, señor. Daré sus órdenes de inmediato. Shire está lista. Conéctela. Shire al habla. Hola, almirante. George, tengo malas nuevas. Secuestraron al doctor Liskomb. ¿Liskomb? Eso sí que es malo. ¿No estaba a punto de resolver el gran proyecto, almirante? Liskomb es el proyecto. Sus conocimientos son lo importante. ¿Quién le dio la noticia? Me llamó por radio uno de sus agentes, pero interrumpió la comunicación sin que pudiera decirme dónde está Liskomb. ¿Interrumpió? Creo que he perdido un agente. Eso creo. Lo importante ahora es Liskomb. ¿Qué hacemos? ¿Quiere venir aquí? Sí, en cuanto pueda. Mientras tanto, investigaré. Le tendré un buen informe para cuando llegue aquí. Es todo, almirante. ¿Estamos muy lejos de Pearl Harbor? Pues... a unas 14 millas al este. Bueno, tenga listo el subaéreo y ordénele a Sharky que venga conmigo. Sí, señor. Chip, hágalo. Sí, señor. ¡Atención! Sharky irá al cuarto de control inmediatamente. Servicio de guardia. Que el subaéreo esté listo. Entendido. Oficial de tráfico notifica a la torre.
Correcto. Subaéreo, fuera. ¿Todo bien? Tenemos campo libre para aterrizar. Lo haremos en la base submarina. Spar reporta que aterrizaron en Pearl Harbor con el Capitán Shire. Nosotros debemos seguir a Santa Bárbara. Muy bien, tenme informado, Chip, y mantengan el curso. Sí, señor. ¿Clave? Desde luego. Pero muy confusa. Aún no logramos descifrarla. ¿Cómo lo consiguió? Fue interceptado por uno de nuestros agentes. Hay muchos espías operando en el país y es la única pista que nos puede llevar a ellos. Me interesa más el hombre que me llamó. ¿Era uno de sus agentes? Sigo investigando, pero tal vez tarde días en saberlo. No podemos esperar. Esto es asunto de horas. Si esa gente saca a Liscombe del país... No es tan fácil. Todas las oficinas de migración han sido puestas sobre aviso. No menosprecie a esa gente. Ellos encontrarán la forma. Si tuviéramos alguna pista... Hay una. Es una teoría mía. Pero si se la cuento a mis jefes, corro el riesgo de que ellos me dejen sin trabajo. Todos corremos ese riesgo. ¿De qué se trata? ¿Ha oído hablar de la compañía de juguetes Corby? ¿Compañía Corby? Uh-huh. ¿Usted cree que ellos hicieron esto? Exacto. Tal vez sea una locura, pero piensa en esto. Ninguna compañía en América trabaja con esa vigilancia. Esa compañía de juguetes vale varios millones de dólares. Ya lo sé. Siempre he pensado que un lugar como ese sería un maravilloso centro de espionaje. Trabajo en ello. Hasta metí a un hombre en la compañía. Debe ser él con quien usted habló. No sé, dijo que hablaba desde una oficina privada. Podría referirse a una compañía. Yo creo que deberíamos hacerles una visita. No tenemos ninguna base. Nuestra única evidencia es este juguete. ¿No puedo ofrecer más? De acuerdo, George. Nos arriesgaremos. Asegúrense. Si nos equivocamos, almirante, tendremos problemas. Eso no tiene importancia. Nada tiene importancia si no encontramos a Liscombe. Pero este equipo de Corby es más que una fábrica de juguetes. Trabajan con más seguridad que el gobierno. Tienen guardias y todo lo demás. ¿Y qué? Si hacemos una acusación sin tener pruebas, pues los diferentes comités del Congreso nos atacarán. Esperaremos a que eso pase. ¿Cuál es su plan de ataque? Entrar y sorprender a Corby.
acusarlo ahí mismo, a ver qué pasa. Sé que no es un plan muy bueno, pero... es mejor que nada, ¿no? Supongo que sí. Quizá resulte. Sí, tal vez. ¿Qué pasa, Mirati? No lo sé. No lo puedo controlar. ¿Qué cree que sea? El estabilizador, Chief. Sigue ahí. El giropanel estuvo a punto de estallar. Sabotaje. Hey, Chief, ¿cómo sigues? Oh, no fue nada, un par de quemaduras, pero ya me curó el doctor. Ahora sí la vieron cerca, ¿eh? Sí, pero yo no me preocupé. ¿No? Pues el almirante sí y aún lo está. Entonces fue un atentado contra nosotros. Si nadie sabía de nuestro vuelo. Es cierto, nadie lo sabía. Pudo ser un accidente. ¿Cómo un accidente? El subaéreo fue revisado antes de partir. El giropanel no fue destruido por arte de magia. Correcto, fue sabotaje. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar nuestro plan original. Yo propongo un ataque directo, señor. ¿Cómo? Una visita oficial a la compañía Corby. Y al decir oficial, quiero decir tropa uniformada, escolta armada, todo. No sé, yo prefiero el elemento sorpresa. En otros casos sí, pero este no es un caso ordinario. Escuche, velamos por la seguridad nacional. Y Corby está trabajando en algo muy secreto. Si es una visita oficial, Corby tendrá que enseñarnos lo que le pidamos, almirante. ¿Y si él coopera? Entonces es que no esconde nada y yo estaba equivocado. Y no encontraremos a Liscomb. No sé qué otra cosa podamos hacer. Está bien, lo haremos a su manera. Mande un mensaje al instituto. Quiero que nos espere una limusina con una escolta de seguridad. Dígales que vamos a hacer una visita a la compañía de juguetes de Corby. Así lo haré. Tendremos que notificar a Corby, claro. La cara que pondrá cuando reciba la noticia. Nelson viene aquí. Imposible.
Nosotros no vamos a abrirle las puertas a cuantos agentes del gobierno vengan a meter sus narices aquí. Ya notifiqué a la oficina general sobre la visita de Nelson. No hay alternativa. ¿Y qué le sugirieron a usted que puedo hacer yo? No lo dijeron, señor. Pero usted tiene que aceptar esa visita oficial. De otra manera, atraeríamos la atención americana sobre la operación que se realiza. Correcto, correcto. Recibiré a los visitantes oficiales, si es que llegan. El camino es sumamente peligroso de Santa Bárbara acá. ¿No lo cree, Henderson? Sí, señor, si usted lo dice. Ahora voy a encargarme de todo. Máquinas a un tercio. Máquinas a un tercio, señor. Listos para emerger. Suelten los tanques de lastre. Profundidad 90 pies, señor. Correcto. ¡Emerjan! Nos estamos acercando a puerto. Bien, capitán. ¿Listo para mostrar los dientes a Corby? Listo y con ganas. Thank you.
¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo? Ajá, sí, ya veo. ¿A quiénes han encontrado? No, no, dos motociclistas y el auto. Sí, los identificaremos. ¿Pueden aislar el área y evitar que nadie vaya allí? Señor Morton, ¿quiere venir a la cabina del almirante? Sí, señor. Yo iré allá lo más rápidamente que pueda. Sí, pase. ¿Qué se ofrece? Acabo de hablar con el oficial de tránsito. Nuestra caravana oficial jamás llegó a esa fábrica. ¿Qué pasó? Fue más o menos aquí. Según dice el informe, los atacaron y cayeron en los riscos. Aquí. Todo ocurrió en esta área. ¿Y el almirante? No sé nada de él. ¿El chief salió con licencia? Está listo para hacerlo. Pues cancélela. Cancele todas las licencias. Quiero que salga una patrulla y registre esta área. Sí, señor. ¿Atacaron al almirante? No, no, es imposible. Por el momento no sabemos nada de él. Ni si está vivo o muerto. Es tu patrulla, chief. Reúna a los hombres. ¿Qué te pasa, chief? ¡Date prisa! Recuerda que esas chicas están esperándonos. ¿Qué clase de hombre eres? Quítate ese traje y ponte el uniforme. Y si haces una broma más, una sola, te reportaré. Óyeme, pero si... ¡Ni una palabra más! ¡Haz lo que te digo! ¿Pero qué dije? Tarde o temprano, sus propios juguetes acabarán con usted. No lo creo. Es usted un hombre con suerte. Me alegro que lo piense. Tan trágico accidente y tan innecesario. Si usted no se hubiera metido en mis negocios... Antes quiere aclararme cuáles son sus negocios. Vendo felicidad para niños y viejos. Vea, mire aquí. ¿Dónde está Liscomb? ¿Qué ha hecho usted con él? Este es uno de los juguetes que más exportamos. No los vendemos aquí, pero es muy popular en ciertos países europeos. No ha contestado a mi pregunta. ¿Por qué de estar enterado de lo que le pasa a Liscomb? Aparte de todo, es usted un mal mentiroso. Usted secuestró a Liscomb. Es probable que esté aquí si no lo mandó a asesinar como al capitán Shire y a esos hombres. Mi querido señor, ¿qué objeto tendría asesinar a un hombre tan brillante como él? Admite conocerlo. ¿Quién no conoce al doctor Liscomb? No ha negado esos crímenes. ¿Me iba a creer si lo hiciera? No. Entonces, ¿para qué lo niego? Usted está loco, Corby. Y dentro de unas horas lo van a arrestar. ¿Ah, sí? ¿Bajo qué cargos? Crimen. Espionaje. Yo lo dudo mucho. No hay ningún testigo vivo, y usted lo sabe. Olvida uno. No lo cree, almirante, no. Lo tengo en la mente todo el tiempo. Nuestros hombres identificaron al capitán Shire y a un par de guardias. Todos muy quemados. ¿Es todo? Hasta ahora sí, pero continúan buscando. ¿Nada del almirante? No, señor. Aún no. Estaré en mi cabina. Cuando vuelvan, que se presenten conmigo. Sí, señor. He aquí un juguete del cual esperamos grandes cosas. Ingenioso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo piensa tenerme aquí? Oh, no mucho. Me sorprende que no me pregunte nada sobre mi fábrica de juguetes. No, porque usted va a decirme todo lo que yo quiera saber.
Es cierto. Esto es un gran camuflaje para el espionaje. La más inofensiva de las mercancías. Juguetes para los niños. Y otra cosa. ¿Usted no sabe que hacemos algunos modelos secretos para su gobierno? Sí, yo creo que este es el momento. Puede traerlo, Henderson. La sorpresa. El amigo que busca. Doctor Lisco. ¿Qué ha hecho con él, Corby? ¿Qué? Nada, su amigo está con vida, incluso consciente. Se ha convertido en un juguete para exportación. Después de cruzar las fronteras de mi país, será revivido. Ciertas drogas, ciertos lavados técnicos del cerebro, y él nos dará todos sus secretos. Aún más, trabajará para nosotros el resto de su vida. Ahora, almirante, quiero mostrarle toda la planta. Le enseñaré cosas de este negocio que le van a asombrar. Pase por aquí. Empezaremos por el departamento de embarque. Hemos revisado toda el área, el camino, el acantilado, todo hasta la playa. Removimos piedra por piedra, pero nada. Se encontró a toda la comitiva, excepto el almirante. Se lo llevaron vivo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde crees? Yo creo que a esa fábrica. Lo mismo que yo creo. Como me gustaría estar ahí. En eso estaba pensando. Díganos la dirección e iremos de inmediato. Un momento, Lee. No podemos llegar y meternos sin una evidencia. Sería muy... Tenemos arriesgado. Evidencia, pero no tenemos tiempo. Llama a la ONI y reporta esto. Matarán al almirante si no llegamos a tiempo. Andando. ¿Qué sucede? No se queden ahí. Hay que darse prisa. Comuníqueme con la Oficina Naval de Inteligencia. Y pronto. Es urgente. Mire usted, almirante. Este es el verdadero corazón de la compañía Corby. El tanque de conversión. ¿Tanque de conversión? Un nuevo concepto, único en el mundo. ¿Adivina usted cuál es su función? Creo que sí. El actual proceso mecánico es muy simple. El sujeto es puesto aquí. El tanque es activado y el sujeto se paraliza. Al mismo tiempo, su carne es cubierta por una sustancia que le da una apariencia de maniquí. Aunque lo más increíble de esta operación es que el sujeto jamás pierde la conciencia. Su mente está alerta y despierta. Solo sus funciones físicas se paralizan. Así es fácil revivirlo y comenzar el proceso del lavado técnico del cerebro. Pero basta de teoría. ¿Me permite hacerle una demostración? No quiero que usted se moleste. Acepto su palabra. No, si no es ninguna molestia, se lo aseguro. Cuidado con la barda, es de alta tensión. El interruptor eléctrico está del otro lado. Desconecten, voy a abrir.
Ahora tal vez comprenda usted por qué le enseñé todas estas cosas, almirante. Es una información que usted jamás podrá usar. Me gusta la forma en que todo ha resultado. Usted va a estar en mi país en unos días. Y con el tiempo, usted resultará más valioso que el doctor Liscombe. Algo anda mal. No importa nada ahora, termine con esto. Un grupo de hombres armados pasaron por la entrada antes de que se diera la alarma. ¿Están en nuestros terrenos? En seguridad ya están enterados. Encuéntrenlos. Vamos. El mejor plan puede fallar, ¿verdad, Corbin? Los intrusos serán encontrados en un momento. No se preocupe usted, almirante. Bajen de ahí. Muévanse. Quítense las carrilleras. ¡Vamos! ¿Encontró? Aún no. Lo estamos registrando todo. No pierda más tiempo y encuéntrelos. Lo siento, almirante. El ciclo se interrumpió unos momentos. No tenga cuidado por mí, Corby. General.
acá! ¡Alto! Corriente. Alguien desconectó el interruptor principal. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Dónde están? Seguramente se escondieron en algún lugar del subterráneo. Conecta la corriente. Usa el gas lacrimógeno para sacarlos. Sí. Póngase de pie, rápido. Hay que conectar la corriente. ¡Conecte la corriente! ¡Quita la corriente!
la palanca. Tire ella. Es el primer botón de la consola. Salgamos de aquí. No sin Liscomb. Riley, venga conmigo. Lee, usted y Chief sigan a Corby y arréstenlo. Sí, señor. Usted, almirante, oficina de inteligencia. Gracias, Chip. Este es el final de la compañía Corby. Sí, la red central de espionaje ha sido rota por completo. No podrán jugar sin esto. ¿Y el doctor Liscomb cómo sigue? Recobrándose afortunadamente. ¿Estuvo inconsciente todo el tiempo? Sí, solo que no podía mover los músculos ni emitir sonidos. Y dice que un párrafo del discurso de George Washington le estaba dando vueltas en la mente. Si nos quitan la libertad de palabra, nos convertirán en corderos dispuestos a ir al matadero.